Chicos, bienvenidos a todos al canal. Estamos en un vídeo más de los Sims Móvil. Un vídeo súper improvisado que os hago corriendo, corriendo con las últimas novedades que tenemos y que va a durar muy poquito. Pero es que casi, casi se me escapa una cosa importante que quiero que veáis y tengo miedo de que os la perdáis. Así que bueno, os cuento. Mientras estaba aquí cumpliendo las misiones y demás, adelantando un poquito el juego. Como sabéis, para que no se haga repetitivo, si os acordáis, teníamos una peque, una bebé, que creció así de la nada. Os lo juro, no lo pude grabar. Intenté hacer todo lo posible, no pude grabarla. Y bueno, aquí la tenemos en la foto. Es muy graciosa, saca el color de pelo de la madre. Y bueno, no os lo vais a creer, pero es que otra vez tiene que crecer. O sea, no me ha dado tiempo ni a enseñaros que tenía yo aquí el cuarto, ¿veis? Muy mono, muy preparadito. La está enseñando a usar el orinal y demás. Y para allá va la enana. Y tiene una tarta en la cabeza porque la moza va a crecer otra vez. Va a crecer otra vez, no me expliquéis qué rapidez. Aquí pasa el tiempo volando. Así que, chicos, he intentado, de verdad. Pero es que ha sido un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ya hemos completado una tarea. A ver si os puedo enseñar por lo menos. Vamos a hacerlo con la madre. Enseñar. Requiere un niño. Vaya. Nada, no me deja. Voy a tener que hacerla crecer y ya está. Bueno, miradla. Es muy graciosa. Tiene la cara un poco extraña y es feilla. Pero bueno, graciosa es un rato. Allá va. ¡Ay, qué rápido ha crecido! ¡Sí, está enorme! Se parece a los dos, la verdad. No se me parece a ninguno en concreto. A ver qué podemos hacer con ella. Elogiar. ¡Ay, hija, qué guapa eres! ¿Cómo te pareces a mí? ¡Qué rápido has crecido! Solo han pasado 2 días desde que naciste. Tener una charla. ¡Qué rapidez! Y bueno, chicos. Como os veo un poco tímido en los comentarios y no me habéis ayudado, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ¿qué puedo hacer yo contigo, mi alma? Y lo más gracioso es que no lo puedo manejar, ¿eh? O sea que no entiendo. Vamos a tener otro bebé porque os voy a compensar ya que nos hemos perdido la infancia de esta cosilla, que ya ni me acuerdo de cómo se llama la pobre. Pues vamos a tener otro, ¿vale? Ya que tenemos la cuna. Un momento, pero son 30 minutos. A ver, a ver, a ver. No corramos tanto. Bueno, venga, sí. Ve haciendo tú mientras el bebé. Exactamente. Es que no puedo manejar a la niña, no sé por qué. ¿Dónde está? Está ahí. No puedo manejarla. ¿Veis? Ya ha crecido aquí en la foto. Qué gracia, oye. A ver. La habitación está quedando muy bien, pero aquí hay un problema serio, ¿eh? De espacio. Y un problema serio de espacio porque vamos a algunas cositas de sitio. Por ejemplo, es que de momento van a tener que dormir juntos o juntas. No sé lo que tendremos, si un bebé niño o niña. Así que no sé. No sé yo, no sé yo. A ver esta. No me gusta. Esta. Muy fea. Horrenda. Mira, esta pega un poquito más. Vale. Claro, y esto lo cambiamos también de sitio. ¿Dónde pongo esto yo? Virgen Santa. ¿Ahí? Ahí mismo te vas a quedar. Lo ponemos en azul. Este azul es más mono. Vale. Y más o menos el cambiador, no sé para qué lo queremos realmente, es más bien decoración porque no sirve para nada, ¿eh?
Ya os lo digo yo que no vale para nada. Venga, vamos a dejar eso ahí mismo. Y lo que yo quiero ver ahora es si le puedo poner una cama a mi hija. O sea, es que no he podido ponerle ni una cama de infante a mi otra hija, así como os lo cuento. No, no me ha dejado. Ha crecido tan rápido. No sé si eso es normal. Mira, pero si tengo esto aquí. Si es que no me ha dado tiempo a ponerlo. Cama infantil retoños. A los infantes les chifla tener su propia cama. Completa la colección Alcoba de Arrullos. Pero si no me ha salido. No lo entiendo, ¿eh? Intentaré desbloquearla con el siguiente bebé. Porque no, no sé qué ha pasado. Sinceramente, no sé qué ha pasado. Bueno, pues voy a comprar una cama, ¿no? Para la niña. Chavalines. A ver cuánto vale la cama. ¡1420! Ah, pero esta es de infante. Relaxing, relaxing. Pues entonces te voy a comprar la más barata que haya, ¿eh? Yo ya lo siento. Pero es lo que hay. Somos una familia pobre. ¿Vale? A ver. ¿Dónde está? Dios mío, que estoy cegata y no encuentro. Estoy ciega. Y ya está. Aquí. Esta misma. 75 billetes. No puedo creérmelo, de verdad, os lo digo. ¿Dónde va a dormir mi pobre hija? Bueno, aunque en realidad no la puedo manejar ni nada. A lo mejor no duerme. O si dormirá. Tenía que haber ahorrado dinero para este momento, maldita sea. Jolín, no tengo dinero ni para esta cama. Qué tristeza. Qué tristeza de vida. ¿Qué hago? Pues cuanto más para acá, más caro, ¿no? Digo yo. O su. Mira, esta. A ver. Nada, que no puedo. Pues no tendrá sueño, ¿no? No, o sea, no dormirá. No entiendo nada. A ver, vamos a probar una cosa, que a lo mejor. No, no puedo probar nada. Iba a probar si podía dormir en la cama de los padres, pero no la puedo manejar. No la puedo hacer seleccionable ni nada. Bueno, mira, niña, tú haz lo que te dé la gana. En serio, si sabéis cómo va esto, a ver si es que la estoy liando parda, decírmelo, ¿eh? Porque yo no sé, esta familia se me está yendo ya de las manos. Esto es un descontrol. ¿Cómo hago que mi hija? A ver. ¿Cómo hago? No entiendo, de verdad, no lo entiendo. Bueno, os voy a enseñar cómo van las misiones. Bueno, le compré esto aquí para que jugara, pero no sé si va a jugar mucho. ¿Qué haces, niña? ¿Y tú qué vas al cole o qué? ¿Cómo te lleva al cole? Qué estrés. A ver. Esto no es. Nos falta para terminar la misión 19 horas nada más. No. Vamos a ver, juego. El juego ya ha salido. Estoy haciendo esta misión, ¿vale? De vuelta al cole. Y me quedaba terminarla 3 días 19 horas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Completa todas las tareas de Yamazú. Sí, vale. Completa 3 sesiones de práctica rápida en cualquier afición. Bueno, pues eso lo tiene que hacer Fran. Así que en cuanto termine de fabricar a su futuro hijo, ya sabe lo que tiene que hacer.
lo pondré a ellos y ya está, chicos. Solo era para que antes de que creciera la peque por lo menos vierais. Vierais cómo era de infante, por lo menos. Voy a ver cómo se llama porque es que ya estoy toda intrigada. Ah, se llama Anne, es verdad. No sé, espero que con este segundo hijo lo hagamos mejor porque, madre mía. Espero que me ayudéis. Así que si tenéis algún consejo, dejadmelo en los comentarios, por favor, que os lo voy a agradecer mucho porque llevo muchos años jugando a los Sims, pero esto de los Sims móvil yo no lo controlo mucho, ¿eh? Y esta niña nada más que hace sentarse, levantarse y se sienta, se vuelve a levantar, yo no sé. No sé qué le pasa, la veo como aburrida. Y tiene juguetes, ¿eh? No, no sé qué hace con ella. Pensaba que la iba a poder manejar, que se me iba a añadir aquí. Desbloquear un sim jugable. Añade un tercer sim jugable para comprar. Tendré que desbloquear esto. Pero es que vale una pasada, ¿eh? 175 billetes. Mira, la pobrecita. Es que yo creo que se ha bugueado. No sé qué le pasa. Bueno, chicos, esas son las novedades. Bueno, y que a Fran le va súper bien en el trabajo, ¿vale? Ya es un chef camino de maestro. Y bueno, pues Lía lo suyo en la cafetería. Ahora no va mucho porque, claro, ha tenido que estar cuidando de la pequeña Anne. Y de todas las cosas, las misiones estas que nos salen extrañas para hacer. Pero bueno. Seguiré haciendo las misiones. ¿Qué le pasa? Estamos emocionados por algo. ¿Te gusta la trona nueva? Bueno, también está bien que probemos cómo es tener un niño de esta edad y un bebé, un infante. A ver si interaccionan entre ellos. O no sé cómo era el tema, es que como no los manejas tú, no es igual que en los otros sims, pues no os puedo decir, chicos. Esto es nuevo para mí, así que estoy investigando. No sé por qué no se va a ver la tele ni nada. Va al jardín. ¿Qué hace? Está mirando una planta. No vayas a arrancar flores ni nada ahí, niña malévola. Nada, a ella lo que más le gusta es la silla. Sentarse, su afición favorita. Tiene aquí una caja de juguetes, un oso, una tele, pero no. Ella quiere sentarse aquí a reflexionar sobre su existencia. Pues me parece estupendo. Yo no me meto, oye, cada uno tiene sus aficiones, sus cosas. Venga, vamos a acelerar esto, que estoy harta de esperar ya, hombre. Es niña, otra niña, ¿en serio? Yo creía que podíamos elegir. Maldita sea. Rosa. No, Rosa no. ¿Qué nombre le pongo? Isabel. No. A ver, se llama Anne. Pues esta se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Verónica, que es un nombre que me gusta mucho. Menos mal que aquí no te pueden tocar gemelos ni nada. Mira qué cosita más mona, si parece una oruga. Un capullito antes de hacerse mariposa. ¿Veis? Y con ella, pues ahora os puedo enseñar todas las acciones que hay con los bebés, que hay pocas, ¿eh? Nada más que esto que estáis viendo, pues ver cómo está, dar de comer y poco más. Muy poquitas cosas. Acaba de nacer y ella le da biberón porque, bueno, ella es una madre moderna y ya está. Pero a mí lo que me interesa es esta criatura. A
Ay, hija mía, que te hemos tenido y no tenemos ni idea de cómo te vamos a criar ni nada. Qué triste. Qué malos padres somos, me siento mal, ¿eh? Ya vamos a pasar de nivel al 16. Está muy bien. A ver. Un momento instructivo, venga, inicia eso, a ver qué es. Lo terminará en una hora, dice. Mira, haciéndose selfies con su hija, estupendo. Animar. Ve, yo la veía triste. Algo le pasa. Ver oso cariñoso. ¿Y con la caja de juguetes no puedes hacer nada? Pero bueno. ¿Y esta mujer por qué no tiene ninguna afición? O sea, no lo entiendo. Vamos a ver si le podemos comprar algo para... ¿Esto qué es? Comprar. Baño, dormitorio, aficiones, aficiones. Eso es lo que yo quería. Afición cocina ya la tiene Fran, así que a esta mujer le podemos poner afición al yoga. Mira, el yoga me gusta a mí mucho. Pues no podemos porque no tenemos el nivel. Entonces, ¿cuál? Vamos a probar de la guitarra. Mira, el de la guitarra sí que podemos. Además, tenemos el dinero justo. Pero lo tenemos. A ver, nuestro cuarto que es azul. Pues la guitarra azul. La vamos a poner en el cuarto. Si soy capaz, claro. Así no. Así. Madre mía, qué dolor. Cuánto dinero. Qué caro está todo. Pues nada, ella ahora la ha dado por la música y se va a aficionar a la música. Y se acabó. Así que ven para acá que te escuche yo. ¿Qué es esto? Un anuncio malévolo. Fuera. Colados por las cuerdas. De peque me salté la fase rebelde, así que he decidido aprender a tocar la guitarra ahora. La vida con barullo es más divertida. Bueno, si tú lo dices. Hacerse cuasi guitarrista. ¿Qué es eso? Bueno. Venga, una práctica rápida que te veamos ahí en acción. A ver qué tal se te da. A ver, ella le pone sentimiento y ganas, ¿eh? Las cosas como son. No sé si lo estaréis escuchando. Ya deja de tocar, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Dónde va? No entiendo nada. ¿Qué tal con tu hija? ¿Bien? Ahora, que Fran es un padrazo, ¿eh? Está claro. Siempre se ha ocupado de Anne cuando ha sido infante, porque la verdad es que Lía ha tenido que trabajar un montón. Así que bueno. Esta niña está como depre. No sé qué haremos con ella. ¿Tú por qué no tocas la guitarra si te he mandado que toques la guitarra? Ella le da igual. Todo pasa de lo que yo le diga. Ya está. A ver, esta niña tiene un poco la cara extraña. Espero que su hermana sea más guapa. La verdad es que se parece bastante a Lía, pero tiene así una mezcla de Fran. Es que es como una fusión, se parece a los dos mucho. No toca tan mal, ¿eh? A ver, no desafina ni nada de eso. Está bien. Va a ser la primera vez que toca una guitarra en su vida. No está mal. Y estas dos pues tendrán que compartir cuarto. En el momento que yo me entere cómo se puede comprar una cama y esas cosas. Y si esta mujer duerme, va al colegio y todo eso. Así que tendré que investigar, chicos. Ya en el próximo episodio espero volver con novedades. Nada más que era una especie de vídeo informativo improvisado para que no os perdierais el cumpleaños de Anne. ¿Vale? Aquí está su padre aficiándola. Abrazo, la quiere mucho, como veis. Así que nada, y bueno, para que veáis también que ya Lía tiene una nueva afición. Así cada uno pues tiene algo que hacer en su tiempo libre. Y tenemos un nuevo bebé, chicos. Aquí tenemos a Verónica.
Así que bueno, espero que os haya gustado las novedades, no son muchas, pero son intensas. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo muy prontito. Un beso muy fuerte, chao y que paséis muy buena noche.